pegada porque tú grabas con Rosalía y de 16 millones que te vean 5, tú la pegaste. Bueno, y si logra entrar en el mercado, te mete un dinero. Pero mira, te voy a explicar. Ya toquicha con ese video que está haciendo con ella. Y Fefita. Por el video de Toquicha, tú puedes estar seguro que le va a generar solamente por el canal de YouTube. Pon tú que le genere unos $50,000 sin exagerar. Sí, le va a generar. Mira, y cuidado sin más. Te voy a explicar algo sobre la farándula y el artistaje internacional. Hay muchos artistas que tienen buena pegada en sus países, tienen buena pegada en Europa, en Estados Unidos. Pero entonces le hace falta, como dicen, el cicote del área del Caribe. Entonces, ¿dónde tiene que venir? A República Dominicana, a remangarse de quienes tienen los sonidos. Y una por de ellas, por ejemplo, en el caso cuando comenzó el lápiz Vaqueró, ¿dónde vino Arcaje a remangarse? Con Vaqueró, sí, para poder sonar de nuevo. Por Arcaje. Conoce bien a Santiago porque Arcaje vivió mucho tiempo en Gurabo. Entiendo eso. Los papás de son de Gurabo ahí. Sí, Arcaje, yo entiendo Arcaje eso. Arcaje todo el tiempo ha hecho vida aquí. Lo que pasa es que. Claro, y tiene un apartamento ahí. Él se crió en Puerto Rico, pero Arcaje sus raíces dominicanas. Sí, dominicana. No, nunca las ha negado. No, y tiene un apartamento en Gurabo. Y ha hecho vida, siempre hacía mucha vida con Chanel, el peluquero de Romeo Santos. Hello, buenas. ¿Quién y desde dónde? La señora que lo andó. La cena. Ok. No, pero enviamos a alguien por allá y no. Denos el número para entregarle hoy. Sí. Cuando salgamos de aquí, que yo la voy a llamar y le voy a llevar eso. Ok. Anota el número ahí. ¿Cuál? Juana. ¿Juana se sacó también? Sí, uno. Pero Juana le gusta el dinero. Juana lo que quiere es cuarto. Vamos a hablar con Brocheta a ver qué se puede hacer con Juana. Entonces seguimos conversando de que muchos artistas vienen a remangarse aquí con lo que están sonando para conseguir el mercado dominicano y el mercado del Caribe. Entonces, el mercado de aquí no es un mercado muy fuerte, pero te ayuda. Porque lo que se escucha aquí, se hace tendencia en Nueva York, se hace tendencia en Miami, se hace tendencia en España. Entonces, hay que sonar aquí para poder sonar en esos lugares. Exactamente. Y que tú, como caribeño, tú quieres ver tu playa, tu lugar, y entonces coges un fragmento de sitio para hacer video y tú lo quieres ver. Tú quieres, déjame ver a dónde fue que graban esto y tú entras a ver. Es verdad, así mismo es. Mire, voy a mandar unos saluditos a mi amigo. Antes de los saludos suyos, quiero hacer un comentario del artista suyo. Ahora anda diciendo el amigo de Pachalá Hassan que ha hablado varias veces con Yandy y que. Sí, es verdad, y que hasta van a colaborar. Y que van a hacer un homenaje. Le aconsejo para que no quede ridículo. Que aunque haga las paces y todo eso, él lo que tiene que darse un tiempo off. Para que vuelva a resurgir, ¿tú me entiendes? Y vuelva otra vez tranquilamente. Porque si hace un homenaje, el rechazo va a aumentar. Que deje eso así. Que lo deje así. Aconseje eso a usted, amiga, ve. Y lo vea cada rato ya en la cañita. No, lo veo cada rato. Gracias a los medios de comunicación y medios digitales y blogueros. Gracias por darnos los créditos. Nosotros dimos la primicia aquí en este programa. Que Arroche RD iba a ser sometido a la justicia. El abogado. Por la mantención de la. No, por mantención no. ¿Por qué? Por mantención no. Arroche iba a ser sometido aquí. Nosotros dimos la primicia aquí que Arroche iba a ser sometido por unos $15,000 que le dieron para una gira. Ah, sí. Y ahora está haciéndose loco por no querer. Y el abogado que sometió a Arroche RD. Está en cachiche, en asignatura política con nosotros en el staff. Él me dijo que nos va a dar una entrevista, pero cuando se resuelva todo, porque la abogada de Roche está poniendo mucho huevo. Pero el problema es que él no puede cumplir si no tiene visa.
Él tiene visa. No, ya la tiene, ya la a tiene. Montecristi. Óigame, ya él la a tiene. Montecristi, después no se la tiene, no la tiene. Tranquilo, leño. Están celebrando antes de tener la visa, hermano. Que no. No la tiene. La tiene. Leño, la tiene. Déjame hablar. Déjame hablarte, papá. No la tiene. Escúchame. No la tiene. Roche RD tiene visa hace tiempo. La tiene, que sí. Óigame. A Colombia que fue. Que no, tiene la americana ya. No la tiene. Claro que yo sé lo que le estoy diciendo. No la tiene. La tiene. No la tiene. La tiene. Está bien, no la tiene. No la tiene, no la tiene. Bueno, vámonos con los saluditos, señores, porque no vamos a terminar la discusión. Tengo aquí a mi Facebook conectado a mi primo Eli Saúl. Saludo, primo, desde La Vega. Mándeme un día. También mi prima Yulisa Lora está en sintonía con la hora de los blogs. Roberto, desde Río Seco, La Vega, gracias por sintonizar con nosotros a la hora de los blogs. Y a nuestros compañeros de A Los Reales Radio Show que nos ven a través de las redes sociales, también un saludo para ellos. Saludo también a las mujeres del salón. Las mujeres del salón, tengo mucho que no voy, pero voy pronto, ya ustedes saben. Saludo para ustedes. Ay, yo voy a ir intercambio. Espectacular. Ah, muy bien, ese swing. Claro. ¿Y ella habló contigo para su intercambio? No. Ella tiene que hablar contigo porque tú tienes una hija también que se puede llevar al salón. Okay. Y te ahorra ese dinero. Son 1,000 pesos de salón. ¿Cuántos son 1,000? Ya. Mira. La demanda es por fraude, por malversación de contrato y también por quedarse callado después que le hicieron la gestión para conseguirle la visa. Que el leño dice que Roche no tiene visa. Roche no tiene visa hace tiempo. Sí que tiene. Compañero, no la tiene. Porque la tiene ya. No la tiene. ¿Sabe quién le consiguió la visa a Roche RD? Eso se está gestionando. Mi primo Johanny Ulloa. Mire. Eso se está gestionando. Y usted sabe con la lentitud que está trabajando el consulado, la embajada. No le han dado una respuesta, pero no la tiene. Tenemos que llamar al abogado Warner Rodríguez, que es el que lleva el caso de la demanda. De Roche. Se le va a caer la demanda porque Roche no tiene visa. Para él poder ganar esa demanda, Roche tiene que tener la visa, porque de esa manera es que él puede cumplirle. Sin una visa, y ellos le dieron el dinero por una gira, sin visa, no. Usted trabaja un bufete de abogado. Por eso le estoy dando la razón. Que no se cae la demanda. Claro que se cae la demanda. ¿Cómo si tú no tienes visa para ir a un lugar? ¿Cómo tú lo puedes cumplir? No puedes cumplirle. Malo tú que hiciste un contrato sin tener una visa. Llévense de mí que la en ese contrato, la visa. En ese contrato, lo más seguro estaba estipulado la conseguirle, gestionarle la visa. No lo consiguieron, el contrato se le cae. Ese dinero depositado se cayó. Dígale al abogado que está presentando esa demanda, que si no hay una visa, automáticamente esa demanda no prospera. Bueno, señores, otra cosa que se hizo. Hello, ¿quién y desde dónde? Sí, buenas. Otra cosa que sucedió a escondidas fue Mozart La Parra y Dalisa que se casaron en Miami. No, por eso era. Y nadie supo eso. No, eso ellos vendieron esa exclusividad para hacer un reality show. Por eso nadie no se salió al aire, porque eso va a salir un reality show. Ah, bueno. Se le dio un hello, buenas. ¿Sí? ¿Quién y de dónde? Bueno, yo me acuerdo. Hola, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? José Luis de la Yapuyo Mismo. Amigo suyo, Pachá, José Luis. Pachá, ¿cómo está usted? Bien. Como un cañón. Estamos bien. Buen mozo que esté Pachá ahora. Leño, yo creo que tú me das un marito. Sí, te sacaste, manda algo. Ay, ay, ay. Pero nosotros lo damos todos los sábados, eso es seguro, eso palesa. Ay, ay, ay. Estate ahí en sintonía que vamos a estar rifando lo que a ti te gusta, lata de pintura. De pintura estrella. No, vamos a rifar dos latas para que pero que haya que un tarro. Son dos latas. Vamos a rifar dos latas de pintura. ¿Cuándo es? ¿Hoy? Es un rato. Ahorita. Aquí, las personas que tenemos aquí en mi Facebook, tense pendientes que vamos